Un saludo a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo para el canal, video en esta ocasión de Pokémon Fio, que un juego NFT que lo estuve viendo ya hace rato, ok, pero que no le había hecho video porque no había tenido tiempo y como no me están pagando nada por estos, entonces dije, bueno, voy a probarlo, voy a ver qué tal, sobre todo por esto, porque el token de este proyecto, miren cómo ha estado subiendo, ok, desde que se lanzó el proyecto, llegó aquí y mira por dónde va, ok. Pokémon Fi, un gran proyecto NFT, lo voy a dar el global y porque voy a estar comprando 3 Pokémon para empezar a jugar este juego. Miren, el lenguaje no tiene habla hispana, ok, y estuve buscando canal en YouTube y realmente lo conseguí fue por un youtuber muy pequeño, no recuerdo ahorita el nombre, lo vi fue hace unos días. Y no tiene habla hispana, así que está crudito esto, ok. Entonces está bastante bueno esto. Dice por acá Pokémon Fi, Play Now y lo demás. El proceso de registro ya les voy a explicar ahorita cómo es el proceso de registro. Quiero explicarle el proyecto por encima rápidamente. Y dicen sobre el juego. El reino virtual construido a través de la tecnología de encriptación blockchain. La economía de ficha y un grupo increíble de Pokémon nacieron en la naturaleza y están compuestos de elementos de frutas, agua y hierba. Lo que me encanta es que miren, los Pokémon son los reales. Los Pokémon de verdad, me encantaba Pokémon. Yo era uno de los que me la pasaba jugando Pokémon, viendo Pokémon, diablos. Frontar, ok. Por aquí dice único. Por aquí dice, es la existencia más especial del reino de los elfos. Tiene una diferente apariencia y diferente habilidad. A medida que aumenta su nivel, los elfos seguirán haciéndose más fuertes, entonces se más amable con los elfos. Ok, perfecto. Por acá también te dice, juega para ganar. Bienvenido a los Pokémon, consigue al menos 3 magos. O sea, el traductor, ok. En el mercado de tu propio equipo y comienza tu carrera de entrenador. Todo el botín se puede vender en el mercado, así que disfruta la batalla, derrota al enemigo y por eso botín, ok. Los tokens son estos. Aquí tienen la moneda del juego. Por acá, ya la van a ver. Ah, bueno, por acá la ven. Una moneda que no está restringida en la producción, no material cultivo necesario para el cultivo y crecimiento. 15%, aquí está la distribución del token Nomit, ok. Dice, el propio juego explora el gran mundo y conquista territorio para ganar mucho PMC para el cultivo y venta directa de tu decide JSC, entrena tu propio Pokémon, conviértete en el mejor jugador de la batalla con otro entrenador y finalmente gana más P. Y elige Pokémon favoritos para criar a sus hijos y espero que esto te sorprenda lo demás, ok. Podemos criar, consigue tu NFT ahora, ustedes le dan acá, pacata, tenemos, primero que todo para registrarse hay que ir al Marketplace, ok. Ustedes le van a dar acá clic al Marketplace y se les va a abrir y se tienen que registrar para vincular con su billetera MetaMask, ok. Bien, luego que eso, compañero, dice alguno de los patrocinadores y asociados, tiene a veces Capital Coin, Everest, Farcos, Aventures Network, o sea, tiene bastantes patrocinadores, ok. Entonces está bastante bueno y me encantan que los NFT, ya lo vamos a ver en Marketplace, ustedes le dan acá y tienen que irse para lo que es el Marketplace para poderse vincular, ok. Ustedes le dan aquí en login, ok, login y se vinculan un proyecto que está creciendo día a día y que está relativamente nuevo y que su token mide como ha subido. Yo lo vi, sin mentirles, lo vi, va a ver qué día fue este, el 28 de abril, no lo vi tan lejos, lo vi como por acá, lo vi hace como 2 semanas, lo vi como por acá, sí, a principio de mes, ok. Y ese token a principio de mes estaba por acá, se ha mantenido 0.38 por ahí, ok. Entonces ha estado subiendo bastante bueno, vale. Ya les voy a leer un poco el white paper, pero quiero mostrarles esto, ok. Bueno, ustedes le dan ahí y se van a ir a registrar. Luego que se caiga, se van a caer acá, ok. Esta es mi cuenta, le voy a dejar el código de invitación, el código de referido mío, ok. Yo tomé el código de referido del chico del video, o no sé, no lo conozco, no recuerdo ahorita exactamente. Van a irse a mi cuenta y en mi cuenta van a ver, ok. Primero que todo vemos el Marketplace. En el Marketplace podemos comprar el Pokémon, ok, que ustedes gusten. Mira este que vale $100, $49. Hay incluso unos que valen bastante, ok. Mira este, $1,200. Claro, estos son, mira, son como evolucionados, ok. El juego está funcionando. El precio más barato de Pokémon, por aquí lo tienen a 5.5. $6 este, $6, bueno, esperemos nos salga uno de los buenos porque la cajita vale, mira, Bulbasaur está, me parece que está muy barato, igual que Magmar, no sé por qué, por acá tienen varios, bueno, entonces, bueno, vamos a probar suerte abriendo 3 huevos, ok, Blindbox, vamos a abrir 3 huevos, vale cada uno un valor de $10 cada uno, ok, entonces vamos a ver cómo compramos esos 3 huevos y dice que esperemos 5 minutos igual para que se nos procese la transacción, vale. Vamos a ver aquí en el carrito, ya leí el carrito, se nos abre el contrato inteligente a mano derecha, para probar Pokémon, me encanta Pokémon y este tiene los Pokémon reales, ok, entonces me parece fantástico y me parece que el token está subiendo bastante, entonces me gustaría jugar, farmearlo, empezar a ver cómo genero ingresos por acá y bueno,
diversificar los ingresos. Esperemos este juego de NFT, que no lo he visto por allí, bueno, esperar. No he visto por allí en ningún otro canal, de verdad. Pero el juego se ve bastante bueno. Estuve buscando en otro idioma, sí. En Telegram son 27.000 personas, son bastante activos. Incluso estaba viendo ahorita el Telegram, están bastante, bastante activos. Entonces, eso es bueno. Vamos a ver por acá, esperamos que cargue, que eso nos abre el contrato. Lo voy a poner todo el pie de la letra por si me cometo un error. Pues bueno, ustedes lo ven allí, ¿vale? Vamos acá, primero que una comisión para lo del marketplace. Vamos a darle confirmar. Para subirse a Moonlight, este Pokémon fue un nuevo proyecto NFT que promete, está bastante bueno y que tiene los Pokémon reales. Así que Pokémon, por el high de Pokémon, porque está usando los Pokémon reales, no sé si tendrán permiso o no. Dice, listo, ok, vamos a darle ok. Y vamos a ver dónde buscamos nuestro, que mi cuenta, ok. Aunque nos dice que tenemos que esperar 5 minutos, ¿vale? A ver si nos sale por acá. Alfa, que mira, salió a confirmar la transacción. Vamos a comprar uno primero y ver que tengamos nuestros Pokémon allí, ok. Y realmente se procesó la transacción. Aunque nos dice que estoy esperando el Pokémon, ok. También tienen el breeding, que es un breeding. Mira, el breeding podemos hacerlo así como Axie, ¿vale? Que tiene aquí, mira. Ponemos dos Pokémon y bridiamos y empieza la incubación. Se lo voy a poner en español por acá, en la otra cuenta que tengo también. Porque una la tengo en Braid y no sé cómo cambiarlo. Bien, a Hat Pokémon, vámonos por acá. Para que ustedes vean la promete, por acá te dice promete, vamos a ver qué nos dicen promete. Que nos dice que bueno, podemos invitar código, todo lo demás, ok, para invitar a más personas, todo lo demás, pero excelente. Vamos a ver si ya nos salieron nuestros Pokémon. Y esperar un ratillo para que se procesen, ¿vale? Entonces vamos a esperar un ratillo. Mientras por aquí vamos a mostrarte lo que es el wallpaper por acá. Donde nos dicen un poco, vamos a investigar mientras se procesa el primero. Porque quiero ver que el primero se procese bien para después, bueno. Pokémon Free, está bastante buena la portada, la voy a usar para portada. Dice introducción y nos dice por acá rápidamente, vamos ahí. Pokémon Free es un juego relleno de personal fascinante, definido y compartido en la comunidad de ecosistema sostenible. Juega para ganar, juega en cadena de bloques en la red de Binance Smart Chain, un mundo virtual construido en la Binance. Okay. ¿Cómo empezar? Bueno, ya nos están diciendo que tenemos que tener nuestros huevos, tenemos que meternos 3 huevos. O sea, tenemos que comprar 3 huevos para meterlos en nuestra cuenta. Ok, demás, funciona la vaina Smart Chain, Pokémon Boost, nuestros 3 Pokémon, sincronizamos con la cuenta. Mira, después que lo compremos, hay que sincronizar para que nos salga. No. vamos a ver. Sincroniza con el juego. A ver, dice que es sincronizado exitoso. Bien, vamos a ver por acá a cuenta. Y en cualquier momento nos tienen que salir nuestros huevos acá. Igual vamos a actualizarlo. Y también nos dice por acá que, bueno, vamos a poder usarlo. Dice aquí cómo empezar, cómo enlazar. Ya vemos cómo enlazar el juego. Hay que sincronizar igualito como hacemos en Axie. Acá nos dicen un poco cómo obtener, algunas preguntas frecuentes, paso simple de Pokémon Free, cómo comprar PNB en la agencia. Equipo. Bien, nos dice por acá. El equipo de desarrolladores, aquí lo tienes, Patri, Adrián, Méndez, Cameron. El equipo de desarrolladores, el mercado, por acá también lo tenemos. El cliente dice, es importante un lugar donde solo se permite intercambiar NFT, sino también operar relacionado con el juego. Esta página explicará todo lo que necesitas saber sobre el mercado. Identificación más alta, esta es la sección donde puedes ver las ventas totales y el volumen total de cada día. De Pokémon, Firm, Marketplace, incrementando de 24, 7 y 30 días. El mercado, como lo pueden ver, es donde uno interactúa, la caja ciega, donde puedes ver y comprar el Pokémon. Simulador de breeding, simulador de cría, como dice aquí, puedes predecir hasta cierto punto qué tipo de Pokémon nacerá ingresando su idea de Pokémon antes de reproducirse. O sea, ponemos aquí los Pokémon y podemos reproducirse. También puedes predecir las habilidades y los valores de la cría. Está bastante bueno lo de la cría, porque si yo le pongo aquí cría, ¿me manda para otro lado? No. Breeding, aquí dice, al igual que la mascota en el mundo real, los Pokémon se pueden criar. Y está nuevo, ok. Y descendiente para evitar una inflación. Crear Pokémon cuesta PSC y PMF, que es la otra moneda del juego. De cuántas veces se haya criado los Pokémon pueden reproducir sus hijos y los Pokémon pueden reproducir sus hermanos.
Así que mira, para reproducir, el primer reproducción nos sale en 750 PMC y un costo de 2 PMF. Así que está bastante bueno reproducirlos y ahorita está barato. Los valores de la habilidad individual están influenciados por Pokémon Padre. Cuanto mayor sea el valor del Pokémon principal, mayor será el valor, ¿ok? Entonces el Mirror Breeding, todo lo demás, el padre va a tener prioridad, ¿ok? Característica, herencia, bueno, me bajaron por aquí, consiguió tu NFT, estamos en el mercado. Personaje, herencia, habilidades, hora de cocinar, simulación de cría, todo lo demás. Pokémon, tenemos cantidad de Pokémon, por aquí lo ven, mira, ¿cómo que? Vamos a calmarlo. Charizard, versión de conjunto, relleno de Pokémon NFT. Hay tres tipos, agua, fuego y planta, Pokémon, acampar, acampar. Esto está empezando, hay solo tres tipos, o sea que el tipo de trueno todavía no está. La caja ciega, que son los huevitos. A empezar, ok, o podemos comprarlo en Marketplace también, dependiendo de la cuestión. Dice estatus, información básica de Pokémon. Tenemos acampar, lo que es acampar, porque tenemos acá el acampamiento. Dice visión conjunto. Esta batalla depende de la compatibilidad del equipo de técnica y habilidades tipo de Pokémon. También tenemos los estados que dicen las habilidades, visión de conjunto, salud, ataque, defensa. Esto vamos a analizarlo un poco más al respecto después, ok. Tenemos los personajes que dicen. Hay 25 personajes diferentes, cada Pokémon tiene ellos, cada personaje afecta a la corrección y estadística, salud, ataque, defensa y demás. Un segundo por acá, que creo que me escribieron. No. Los personajes se determinan aleatoriamente cuando nace el Pokémon. La siguiente tabla de los valores de carácter. Acá tenemos los caracteres y los nombres y la especialidad de los ataques de cada uno. Ponemos en habilidades, tenemos tipo de habilidades. Las habilidades tienen cuatro tipos de atributos: fuego, normal, agua y hierba. Acampar, hay cierto tipo de potencializadores. Cada habilidad tiene potencial, tasa y demás. Cuanto mayor sea el poder, más daño iba a infligir. Ok, perfecto. Así que levantamiento de estrellas. Próximamente vamos a poder levantarlos de estrellas. Aquí sistema de batalla. Tenemos cómo va a ser un poco lo que es el sistema de batalla. Ya se puede jugar, sí. Lo que pasa es que quiero ver que se me haya procesado bien la compra para ver si me sale el Pokémon y comprar los otros próximos dos huevos. Ok. Bien, vamos a ver por acá, porque creo que no lo he comprado o no me he evitado. O creo que se aprobó, fue el contrato de poder comprar, me parece, porque aquí tengo los $32 todavía. Así que hay que darle aquí, porque creo que lo que habilité fue la compra de... Habilité el mercado, mas no volví a darle para comprar el huevo. Qué bruto. Vale, por acá. Ya una vez habilitado la compra, que uno tiene que pagar una especie de fee pequeño. Allí para poder Pokémon Monthly. Ahora sí me dice que me va aquí. Ahora sí ve, porque hace rato no. Tuve un lapso mental, disculpen. Recuerden que hoy es la preventa también de Restaurant Game NFT, que se viene con todo, ¿vale? Está muy, 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 muy bueno ese proyecto que voy a invertir con todo, ¿ok? Claro, es una inversión un poquito mayor, pero está bastante buena, ¿vale? Vamos a ver si nos sale una vez o no. Nuestro Pokémon. Mira, aquí tenemos el huevo, papá. Tenemos el huevito. Ahora sí lo piso, como lo abro. Ay, papá, miren mi huevo, miren mi huevo. Ok, y ahora cómo abro mi huevo. Dice el huevo mío, valor todavía no sabe. Dice que lo podemos vender, pero no lo vamos a vender. Lo queremos reventar. Queremos reventar el huevo. Y lo que estoy viendo como aquí, hacks. Later. Later, espere después. Vale, vamos a esperar y ver por acá. Vale, Access, vemos por aquí el juego como tal. Dice que tenemos que esperar un poco. Vamos a seguirte leyendo por acá lo que es el wallpaper mientras termino y el Pokémon de batalla. Bien, entonces vamos a explicar un poco lo de la batalla por acá. Dice, la batalla se presenta en forma de 3 versus 3. La ilustración 1, 2, 3 indica los personajes. En la batalla, el ataque lo determina la prioridad de habilidad. Velocidad. Si todos tienen la misma probabilidad de habilidad en el orden de ataque, está determinado que la velocidad a nivel estrella. Velocidad, valor, carrera, velocidad, valor personal, si tiene todas las condiciones. O sea, va a atacar el más rápido. ¿Ok? El ataque al primer personaje 1, luego el personaje 2, luego el 3 hasta que mueran finalmente. La batalla se agrega el botón de ronda 1 después de que todos los personajes presentes hayan realizado la batalla, como se explicó anteriormente. Vamos a ver cómo jugar juega Pokémon Monfi, ok. Bien, vamos a ver por acá y vamos a ver si ya se me habilitó también lo que es. Ah, mira, ya tenemos el huevo habilitado. Ok, me tocó esperar un cachito para ver qué huevo me va a tocar. Dice que listo, que ya se abrió y me tocó este.
es nivel 1 y que dice ataque 4 y 1, 16. ¿Y cuánto valdrá? Se llama Greninja. Greninja. Vamos a ver en Marketplace cuánto valdrá para saber si me salió 1X o 1 malo o 1 más o menos. Long Price, vamos a ponerlos más barato para ver. Bueno, por lo menos no lo veo aquí en la primera página. Ok, eso es algo positivo. Ya sé que no me salió uno de los baraticos. Vamos a darle next, siguiente página, para ver si me tocó en la siguiente página alguno de los que están aquí. Pero como sabemos, bueno, debe tener un filtro aquí for sale, long price. Bueno, no me sale como un filtro, pero por aquí deben salir. Greninja no me sale por acá, no sale que a otro le haya salido. Para analizar el precio que me salió, ok, y para ver los otros precios, ok. Como aquí por aquí hay bastantes buenos y están a bastante buen precio también. Mira, este vale $7 también. Mire, y podemos ver la habilidad, la pegada. Bueno, mira, este tiene poca pegada, a pesar de todo. El mío tiene más, mira, tiene 1, 1, 1, 1, 1. O sea que me salió uno bueno, tampoco es tan malo. Igual lo vamos a estar averiguando porque mira, me dice que tiene un 4 de ataque. De speed 16, está bastante rápido, bastante bueno, ¿vale? Bridear, lo podemos bridear de una vez. Pero bueno, vamos a comprar dos Pokémon más. Ya vi que sí funciona, que está bien porque hay que ver primero, que a uno le cuesta los churupitos. No olviden dar like, no olviden suscribirse. Pokémon Fee, juego NFT, que la habla hispana no lo ha traído, papá. Así que estamos en pañales. Podemos aprovechar este gran juego. Y el token está subiendo, haciendo una escalera bastante buena. Y que Pokémon atrae muchos, muchos, muchos seguidores. Pokémon está posicionado a nivel mundial ya, como uno de los juegos. Y utilizan los Pokémon reales, así que seguro van a haber más actualizaciones, más cosas y demás. Voy a ponerme en contacto con ellos para ver qué onda. Porque le escribí hace, bueno, cuando vi el video hace unos días, pero no me respondían. Entonces veo que el toque se va, está yendo y me está dejando el bus. Entonces eso tampoco, ok. Bueno, aquí decimos que ya compramos, vamos a verificar que nos salga el otro huevo. Acá lo tenemos, entonces vamos a ir a comprar el otro huevo porque necesitamos tres huevos, ok. $30 la inversión, poca inversión. ¿Cuánto vamos a poder sacar? No lo sé todavía. Lo que quiero es sacar, farmear ese token, porque va a subir y porque sé que Pokémon atrae, tiene una comunidad muy grande, tiene millones de comunidad. Entonces todo Pokémon, pero Pokémon realmente con los muñecos que son, pues va a traer, bueno, pues infinidad de inversores, infinidad de personas que quieren jugar. Y hay mucha gente que todavía juega Pokémon incluso en cassette, ok. Y imagínate que te jueguen Pokémon y que nos paguen por jugar. Bueno, y esto está recién empezando, ok. Vamos al Goat, vamos a ver por aquí mi asset y aquí tenemos los huevos, pero hay que esperar unos segundos, ok. Hay que esperar como 5 minutos para que el huevo como que lo tengamos listo. Mientras tanto vamos a seguir explicándole acá el white paper. Juega Pokémon Fee, dice, puedo tener ingreso de muchas formas. Vamos a ver, dice, muchas formas de ganar Pokémon Fee. Pokémon Fee utiliza bus en la vaina Smart Chain, en el mercado lo hace fácil. El token que se gana en el juego también es una moneda digital, por lo que es convertible en ganancias reales. Gana recompensa en Pokémon Fee. El PvE, los Pokémon se crían y fortalecen y superan las etapas. Cuanto más alto sea el nivel de etapa, más recompensa podrás ganar. Es una de las claves principales de Play to Wear. Necesitas elevar tu nivel de Pokémon en el PvE y producir Pokémon para producir Kia. Bien, tenemos el modo aventura, como pueden ver acá. Ya tenemos el modo aventura, que nos dice, en la aventura el PvE luchas contra enemigos en la computadora usando tu resistencia. Si gana, gana moneda de plata y acostumbra para cambiar PvE en intercambio. A medida que subes de nivel de tu Pokémon PvE aventura y tu Pokémon se verá más fuerte. Sistema de asistencia, los jugadores podrán tener Pokémon para emprender juntos una expedición salvaje y deben formar un escuadrón de 3 Pokémon NFT antes de empezar una aventura, que consta de un Pokémon y 2 Pokémon NFT, un Capitán Pokémon y lo demás. Sistema de niveles, no existe el llamado progresión común de los niveles PvE. El progreso de PvE de cada Pokémon NFT es inconsistente, porque cada Pokémon tiene su nivel de conjunto independiente, por lo que cada nivel de desafío depende del capitán en progreso. Los niveles están basados en estrellas, 3 estrellas, ok. Cada de los 3 Pokémon sobrevive y ganan. Función de barrido, los alcances más altos, el premio, dice, después de completar la aventura se otorga moneda de plata para intercambio. En el PvE la cantidad de la moneda de plata puedes ganar en una etapa. Tabla de PvE, recompensa, PvE aparte muy importante del Pokémon Fee. Ok, aquí te dice la tabla de recompensa de cuánto podemos ganar dependiendo del nivel y cuántas monedas las probabilidades. Ok, vamos a ver por acá porque también decía otra manera de ganar. Dice, gana Pokémon Fee en el modo aventura, en arena y en la modo de cría. También tenemos por acá la arena, que es donde vamos a participar también seguramente.
Ahorita vamos a probarlo. En la arena del PvP los jugadores luchan entre sí. En el PvP Pokémon no gana experiencia, pero puedes ganar puntos, ¿ok? En la arena no gana experiencia, vean bien, pero podemos ganar puntos. Si existe una clasificación, el sistema se reinicia cada semana. Los jugadores que están entre los primeros puntos obtienen PMF, que es el otro token del juego. El sistema de arena está diseñado para crear un entorno de clasificación PvP saludable. Recompensa arena, dice aquí, tener resistencia para ganar. Aquí recompensa arena, puedes desafiar y demás. Los puntos, cuánto gastas en licencia JC. La moneda de plata que ganas depende de tus puntos de JC, si ganas o pierdes, ¿vale? Acá lo tenemos, sistema de clasificación. Si estamos en el top, obviamente nos va a generar más. Esto ya lo hemos visto antes, pero con Pokémon creo que va a pegar un batazo, ¿ok? Dice aquí, para aquí, tarea, la quest diaria. Tenemos una quest diaria, como podemos ver acá. Y el sistema de intercambio en el exchange. Vamos a ver cómo cambiar. Aquí nos dicen, miren. Acá nos dicen, la plata la cambiamos por la moneda del juego, ¿ok? Y dice acá, hay una oficina de cambio en el juego y las monedas que podemos obtener de cada jugador se dividen equitativamente PMC lanzado en el aire. Las monedas de plata se pueden obtener a través del PB, se borrarán después del cálculo de aire. Todos los días a las 16 UTC se sistema contará automáticamente la moneda de plata de cada personaje en la red y emitirá la recompensa correspondiente. Las monedas de plata personales, moneda de plata en la red, recompensa por airdrops simbólicos, ¿ok? Bien, por acá tenemos el símbolo del token PMF y PMC, los dos tokens de gobernanza del juego. Así que están bastante buenos. Aquí nos dice el token de juego, no se dejen engañar. Les voy a dejar el link en la descripción para que los agreguen. Acá está el PMF, más lo voy a agregar de una vez. Vamos a agregarlo de una vez a nuestra red para tenerlos acá listos para cuando empecemos a jugar ahorita y empecemos a probar este juego. Si el video se ha hecho largo, va a valer la pena, de verdad que sí. Tenía acumulado este juego. Vamos a ver por acá, símbolo del token no válido, porque lo puse en español, disculpen. Cuando lo ponemos en español, el como que cambia algo y no lo deja agarrar, ok. Así que hay que ponerlo en inglés y copiamos, ok, porque ya me he dado cuenta de ello. ¿Ve? Aquí nos dice, ahora sí, viste, PMF, agregamos token, agregamos otra vez, y también el token PMC, que es el que nos van a estar pagando. Vamos a agregarlo para poder, acá está, y vamos a agregarlo al final, importar token. Y tengo ahí, importar token, vamos a darle acá, agregamos el PMC, le damos confirmar también, ok. Bien, tenemos acá, todavía dice que todavía no están listos estos huevitos. El programa de referido, bueno, nos dice que nos van a dar algo por referido, un poco más, así como Norland, como Pokémon, algo ganaremos por sistema de referido. El roadmap, que es muy importante analizarlo y verlo, porque estamos en el primer, en el segundo, ya vamos para el segundo trimestre del 2022, que estamos por acá. Viene el PvP, game, mejora de plataforma, el tercer trimestre de los pads, el Punky Swat, movilidad, launch pad, the world, breed, okay. Y en el cuarto trimestre, staking, está bastante bueno, me gusta. Y los Trunly, todos los links oficiales de ellos, el Twitter, el Discord, el Telegram, miren, en Telegram son bastantes, ¿eh? Telegram estaba chismeando yo y son bastantes, son una trulla, vean, 27.000 miembros, ok. Entonces está bastante buena la trulla, ok. Cabe destacar que ellos no están en el horario de nosotros, están en el otro horario. Mira, aquí está el huevo. Entonces vamos a ver qué nos sale aquí. Y nos sale un Suceful, dice Puchit. Oh, y este sí de los baraticos. Yo lo vi. Mira, 1-1-1-1 y vida 4. Ah, ese sí de los baraticos. Vamos a ver otro, vamos a ir otra vez acá, abrir el otro juego que nos falta. Este sí está bastante bueno, bastante bueno. Incluso hay que ver cuánto vale para ver si lo vendo. Vamos a ver aquí. Y este que dice que nos salió el siguiente, que es... Esperamos. Vamos a darle. Lady. ¡Oh! También de lo baratico. Bueno, mira, tiene bastante ataque, tiene bastante defensa, pero es lento, ¿ok? Bueno. Estos fueron los tres que nos salieron. Luego que nos salgan estos tres, ok, que los tenemos, los sincronizamos con el juego para que nos salga en el juego como tal, ok. Vamos a ir a la página de Pokémon Free, de Pokémon, ok, la página oficial, para poder linkearnos allá, vale. Vamos a linkearnos acá, vamos a darle acá. Bueno, estoy contento con Great Ninja porque me salió aquí y debe valer una platica. Ahora lo busco, ok, ahora lo busco porque sí debe valer algo. Vamos a averiguarlo. Los otros dos sí son baraticos, creo que es más de los más baratos, porque por ahí lo vi. pero bueno, el otro sí está bastante bueno. Bueno, mire, este vale $6. Ese que me salió vale $6. Y el otro es tacita de pata. Vamos a ver el otro.
que me salió, bueno, aquí está, $6 también. Bueno, pero me salió uno bastante bueno, vamos a ver qué tal, que seguro se lo voy a poner como líder de equipo. Le vamos a dar en Play Now para empezar a jugar. Vamos a jugar desde la computadora, desde la comunidad de la computadora. Vamos a probar este juego NFT Pokémon Fi. Ok, Pokémon Fi. Entonces no olviden suscribirse, dar un buen like, gracias. Vamos a ver el Pokémon, cómo se juega, cómo se interactúa, cómo es. Bien, por acá. Ahí tenemos la clave y la cuenta que creamos, obviamente. Ahora se me olvidó. No, mentira, era Anthony. Creo que era así, ok. Y ponemos por aquí la clave. Ok, y le damos login. Ok, vamos a esperar acá. Seguro, no sé si... Bueno, aunque ya está no vinculado con la MetaMask. Vamos a esperar. Dice que mi... Mira. Tengo el Pokémon Fi, dice que me pongo a poner un nombre, ok, un nombre. Ok, vamos a ponerle aquí. Palomino Anthony, ok, Palomino Anthony. Confirmamos, mira el internet como lo tengo de mal, ok, está súper lento el internet, ok. Vamos a darle guardar, voy a mutear la página. Tenemos la aventura y la arena, ok, aquí está cargando. Lo que pasa es que no me carga bien por el... internet, aquí está más actualizándose, poniendo estable. Tenemos la energía superior, tenemos el equipo, tenemos lo demás. Ya sincronizamos nuestros Pokémon, ok. Hay que darle sincronizar para poderlos ver allá como en Axie, ¿saben? Vamos a darle sincronizar y vamos a ir para acá, ok. Lo tengo súper lento esto, miren. Ok, aquí tenemos que esto es la quest diaria, como estábamos viendo. Por acá tenemos el sprint, que es nuestros Pokémon. Acá están los tres. El ninja, el otro y el otro, vale. Entonces seleccionamos uno. Ok, un poco más las estadísticas, los premios, la fuerza, todo lo demás. El Green Ninja está bastante bueno. Vamos a darle para atrás. Y aquí el team, vamos a crear un equipo porque en la posición 1, bueno, vamos a poner aquí en la posición 1 al más fuerte de todos, que es este. En la posición 2 vamos a poner al tanque. Y en la posición 3 vamos a poner acá al siguiente, que es Bot, ok. Luego, bueno, le vamos a guardar para que se nos guarde nuestra formación, ok. Axie, vamos a revisar todo esto, las monedas que me imagino que empezamos a hacer, el exchange del cambio, acá vemos cómo son los cambios, la popularidad actualmente, register de ahí, bueno, aquí vamos viendo cómo es la cuestión del intercambio de las monedas. Vamos a entrar y vamos a dar en aventura para explorar, de explorar, explorar y siguiente, vale. Vale, aquí explorar. Dice que podemos probar. Ah, aventura por personaje, creo, ¿no? Ah, no, aquí el capitán es él. Hay que agregar a Dogrid y hay que agregar a el otro. Vale, entonces le vamos a dar que, mira, nos cobran una energía por batalla. Vale, aquí tenemos esto. Contra este estreno vamos a enfrentar. Le vamos a dar batalla para verificar acá nuestra batalla. Bien, aquí empiezan ellos a, miren, que a tirarse cositas, a empezar a atacar. Ah, aquí le vamos a atacar, que vamos a finalizar y finalizar, que están listos como para batalla. Tienes que darle que estamos listos para la batalla y ellos empiezan a atacar, ok. Acá puedes ver, wow, es bastante fuerte este, que de un golpe lo mató, de un golpe lo conectó. Ay Dios, pero él es fuerte, pero veo que le falta vida, ok. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Ahí viene Dublin, ahora va a atacar Dublin. Vamos a finalizar turno, finalizar para que ataque el Dublin y vayan a atacar, bueno, y recargar un poquito de vida. Son bastante fuertes. Este es bastante fuerte. Este que me salió está bastante bueno. Victoria, dice lo demás, nivel 1, ha aumentado un poco y podemos llevarlo al siguiente nivel. Y nos dieron 4 monedas de Apis, como ustedes pudieron ver, ok. Bien, eso es por allí una cuestión. Y por aquí tenemos la arena también, que es ya esto es online. Aquí tenemos el ranking que se nos está hablando, pero el internet lo tengo súper lento. Día para que finalice, vean, les queda esto, ok. Challenger, como el evento, estoy yo actualmente en la 1200 posición. Una vez para buscar 3, vamos a buscar 3, ok. Vamos a buscar 3, aunque se nos va a laguear el juego seguro, pero bueno, ahí conectamos con 3. Vean aquí estos 3, vamos a decirle que estamos preparados. Mira, Starbucks, ¿cómo sé que se llama la estrella? No me acuerdo cómo se llama la estrella. Vamos a ver por acá, Pokémon, uy, 66, pega duro, pega duro. Aquí este pega 9, pega 10, este me pega, la estrella pega durísimo. Estrella pega durísimo, como pudieron ver, ok. Está súper, súper bueno. Me encanta el juego. Pokémon me encanta. O sea, Pokémon es como tradición. Entonces está bastante bueno. Vamos a darle aquí finalizar, finalizar y finalizar. Ahora me toca a mí atacar.
Pero él pega Maduro, la estrella de él pega en la madre, ok. Es más, me mató el que yo tenía que ganar. Bueno, primero que todo, le estoy mostrando este, pero me están dando una pela, ok. Porque el deber ser es primero avanzar en aventura, ver cómo es el tema, cómo todo lo demás, y ir creciendo un poco más. Pero está bastante bueno el juego, ok. Me imagino que será un poco como Axie, que te van a pagar por habilidad. Pero vamos a ver cómo generamos, cómo criamos también las crías, aquí es un punto importante. Y así se pueden otorgar becas de este juego. Está bastante bueno, me gusta. Está sencillo, acaba de empezar, lleva poco, entonces está bastante bueno. Lo bueno de este es que tiene bastante vida, creo que era. Entonces está bastante bueno eso, ok. Si mato a la estrella, capaz y gane, ok. Uf, me mató. Me mató porque esta estrella pega en la madre. Ah, no, me mató. Ah, no, sí me mató. ¡Ole, ve! ¡Ole! ¡Ole! ¡Le gané! ¡Ah! La estrellita, mire que le gané con la chiquita de un 9p. Excelente, papá. Entonces, bueno, por acá te dice los premios, que si queda en el total y no sé qué. Por acá tenemos lo demás, la victoria y el replay. ¿Cómo le gané, papá? Gana épica. Por acá tenemos los premios que dicen progreso, que tenemos que jugar 3 partidas en el día y 15 en el modo aventura, ok. En el modo aventura vamos a ver si podemos avanzarla rápidamente. Vamos a volver a atacar. Vamos a jugar otra para ustedes, ok. Y luego yo la juego todas las demás fuera de cámara. O tal vez me pongo a jugar en Twitch en vivo de este juego, de otro. Vamos a interactuar con esos jueguitos en Twitch en vivo. Vale. Uno puede adelantarlo. Por aquí dice que podemos verlo en pantalla completa. ¿Será esto? Esto no es pantalla completa. Vamos a ver. Está bastante bueno. Mira, round 2, ok. Round 2, porque vamos a ir avanzando. Está, wow, les pega en la madre. Este pega en la madre y el chiquitico aguanta coñazo. Entonces, está bastante bueno. Mira, round 2, cuando lleguemos al final, me imagino que nos darán más, irán dando más monedas. Vamos a ver nuestras monedas por aquí. Deberíamos verlas, las que llevamos acumuladas. Entonces, está funcionando. El juego está bastante bueno. Tiene su musiquita, pero yo se la quité. Así que, sin más que decir, esto fue Pokémon Fi. Vienen más videos de este juego porque está buenísimo. Chao, cuídense.